Sí, ya hace casi 2 semanas sin subir video, si no es que 3 semanas. Uno, bueno, subí uno entre semana, pero ese no cuenta. Ya sé, amigos, disculpen. No sé por qué la verdad nadie subió videos. Pero sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y en esta ocasión va a ser un video que a muchos les va a gustar. Es de cómo hackear Plantas versus Zombies 2, amigos. Sí, Plantas versus Zombies 2. Lo primero que tienen que ir es irse a la Play Store y pues obviamente tener la aplicación de Plantas versus Zombies 2. A ver, aquí están. Es para mayores de 10 años. Tiene 4.4 de estrellas. Pues tiene más de 100 mil descargas. 100 millones de descargas. Ok, lo vamos a descargar. Descargar, continuar. Ok, creo que así es ese. A ver. Sí, pues sí. Igual lo podemos buscar para escribir todo eso. PVZ2. Sí, es este lo que estoy descargando. Instalando, ya se está descargando. Y bueno, amigos, vamos a esperar a que se descargue. Unos momentos después. Una vez descargada esta aplicación, lo que tienen que lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video y descargar lo que dejé en la descripción del video. Ahí estará un link que los llevará a Mediafire y lo descargarán. Ok, vamos a regresar. Una vez descargada la aplicación Plantas vs Zombies 2 y el archivo que les dejé aquí abajo en la descripción, se van a su explorador de archivos favoritos. Ya puede ser, ya sea mis archivos o Sphere Explorer, pueden ser lo que sea. Aquí no es necesario que tengan prendido el Wi-Fi, todo se puede usar sin conexión a internet. Voy a meter a Plantas vs Zombies 2 para que vean que no está hackeado ni nada de eso, porque este hack sí sirve 100% real. Esperamos a que cargue. Esperamos un ratito. Ya está cargando. Y pues como ahí pueden observar, me pide mi nombre. Ahí está. Jugar. Y como pueden ver, observar los que ya han jugado este juego. Aquí está. Empieza desde ahí. Pop Games presenta. Y ahí ya la presentación del juego y todo eso. Así se va a ver cuando esté claro. Ok, esperamos un ratito. Y aquí está, pues como pueden observar aquí, pues aquí les va a aparecer el tutorial. Pues si quieres usarlo, yo no, en este caso voy a poner saltar, porque pues ya sé. Nadie me va a comer mi casa, que vamos a una partidita. Pues que para que vean que no está hackeado ni nada por el estilo, amigos. Yo he jugado este juego y pues de verdad. Aquí pueden mirar mis estrategias, amigos. Dirán, ah, no me gusta tu forma de jugar. Pues cada quien tiene su forma de jugar y de hacer. Este para el equipo. Este patapón. Ok, aquí pues. Pues esperar. O sea, pues para que miren que no está hackeado, o sea, para que vean que sí lo voy a hackear, amigos. Okay. Porque todo esto es para que vean que no está hackeada, amigos, que los voy a hackear. Ahí disculpen si se aburre. Aquí vamos a poner pausa. Pues nomás tenemos 100, amigos, 100 de oro y un poquito. Ya. Ok, aquí pueden esperar pues que ya gané la partida. Es el mapa de tesoro. Digo, sí, el mapa de tesoro. Perdón, ya me tremé con Free Fire. Ok, sí, sí. Bueno, lo que ya han jugado ya saben, ¿no? Lo que es.
Ok, y aquí, aquí se retrasa el tiempo, vamos con su juego. Aquí van a ver que no está nada hackeado, amigos. Bueno, no juego, pero ahí pudieron observar que no tengo, o sea, ni plantas, me voy a elegir por lo mismo. Porque una vez eso, cerramos el juego, amigos, sí. Aquí ya salen del juego y acuérdense de cerrar esta pestaña. Ok, se meten a Field Explorer. Bueno, esta aplicación yo uso, se las recomiendo, les quedará aquí en el link de la descripción. Lo que tienen que hacer es ya una vez descargado el archivo llamado pp.dat, lo que van a hacer es mantenerlo presionado, aquí pueden cortar o copiar, en este caso yo lo voy a copiar, aquí le ponen acá, le ponen Android, acuérdense que todo está acá, internal storage, y esto lo van a encontrar en Donovan, y ahí, pues, ahí va a estar el archivo, y una vez de hecho, lo pegan y ya copiar, se van a Android, aquí a Android, data, aquí en data, buscan la carpeta de plantas versus zombies 2, com.eagame.pvz2-raw. Le meten a files, NovaCube, y aquí le ponen pegar. Aquí le va a aparecer esto, le van a poner aquí en aplicar a todo y sobreescribir. Ok, ya cuando se salen de la aplicación, yo les recomiendo que aquí apaguen su wifi o sus datos móviles para que así funcione más bien el hack. Aunque igual no importa si se meten con internet, igual les va a funcionar. Y amigos, pues acuérdense que me pueden decir qué juego quieren que hackee. Y si puedo, lo puedo hackear. Aquí está, como ya apareció pues el nombre, nueva misión épica. Ok, vamos a poner jugar. Y pues aquí vamos a aquí, pues ya saben que es su copita para jugar. Y como pueden observar aquí, amigos, aquí sí, amigos, tenemos los diamantes y dinero. Y pueden observar también. Aquí vamos a observar. Y también, amigos, tenemos todas las plantas, amigos. O sea, no han jugado nada, ya tenemos todas. O sea, cuando yo dejé de jugar, llegaba hasta acá este juego. Y pues ya son esos. Esta es la versión más reciente, amigos. Es más reciente de este hack. Es de la 7.0 y tanto, amigos. Igual, es la más reciente. Acuérdense que este video está publicado. Está hecho, más bien, el 24 de noviembre de 2018. Obviamente lo voy a subir hoy. Aquí. Nivel máximo, algunos están a nivel máximo, otros no, como este de mejor maestría. Ahí como pueden observar está haciendo eso. Subió de nivel. Continuar y pues pueden descargar, pueden mejorarlo más. Porque el dinero es muy difícil que se acabe, amigos. Ok. Y amigos, les tengo una propuesta. Si este video llega a 20 likes, amigos, 20 likes, subiré un juego de, mira, como pueden hacer, ahí está todo pasado, amigos. Voy a, si están todos pasados, o sea, pueden jugar este. No, no quería jugar ni modo. Si este, bueno, no, si sirve, sirve como ejemplo para que vean. Ah, no, sobrevive el ataque de zombies con lo que te dan. Ok, voy a poner guardar y salir, de todos modos no, ya no voy a jugar. Bueno, voy a jugar el juego, pero ese nivel a lo mejor no. Ok, amigos. Sí, entonces si este video llega a 20 likes, en realidad todo está pasado. Y aparece, todo está pasado, o sea, no vas a tener dificultad en hacerlo, amigos, en pasarlo. Ok, amigos, ahora sí, lo que estaba diciendo, si este video llega a 20 likes, lo que haré es hacer un video igual de plantas versus zombies 2 con toda la tienda a una sola gema, amigos. Sí, a una sola gema, amigos. Sí, amigos, a una sola gema. Y pónganme aquí en los comentarios si quieren que lo haga, amigos, si quieren que lo haga, ustedes pueden ponerlo aquí en los comentarios. Por si así, por si se acaban sus diamantes o sus monedas, yo traeré este hack para ustedes, amigos. Ok, no sé qué harán esto creo que sí sé. Eso es normal. No sé, se mira más curada esto, voy a poner esos. No los he jugado. No les he usado, amigos, pero de todos modos voy a hacer al azar. Ok, vámonos. No, eso no le pones tampoco. Voy a poner, ah, sí, la nuez, tengo que ponerla, mejorar. Y había otro que me gustaba, a ver. Era este que me gusta. Ah, sí, está bien, okay. Ah, por ello. Ay, perdón, me faltó una, aquí está el girasolcito. Ok, amigos, y aquí voy a jugar una partida rápida para que vean que, pues, esto, este hack sí funciona, es 100% real. Amigos, acuérdense de darme like si les ha funcionado este video. Ah, no, perdón, está aquí.
O sea, Miguel ya tiene los trofeos, amigos. A ver, este va a estar. O sea, a mí este es un juego que a mí, en personal, me pasa mucho tiempo de diversión. Ya tenía mucho tiempo. O sea, mira, para que si funciona, puedo comprar un tiempo. Ya miraron que puedo comprar un tiempo, amigos. Los amigos, a mí me gusta mucho Plantas de Sesón, los amigos, o sea, porque me fascina o me gusta jugarlo, amigos, porque me gusta jugarlo, amigos. Y ya se puso a nivel 1 y ya, ya se puso más feo, más, más difícil, porque es cuando la jugaba. Cuando lo jugaba yo, pues no estaba tan difícil, amigos, en la chiquita. Así que nos y pues como pueden observar, aquí me dan una piñata y funciona todo, amigos, todo, todo funciona, amigos. Y pues saben, ya saben, amigos, igual puedo poner una, ya saben, si es que yo llega a 20 likes y me comentan que quieren que hackee este juego con todas las monedas infinitas, bueno, que se pueden comprar igual los trofeos y todo eso. Como pueden aquí, esto lo puedo hacer que nomás cueste una sola gema. Ejemplo, esto, amigo, lo puede comprar. Este, amigos, miren. Miren, ah, nomás, esto trae un poquito, ¿no, amigo? Lo pueden comprar. Y bueno, pues ya saben, si quieren la segunda parte, amigos, este video tiene que llegar a 30 likes, digo 20, perdón, amigos. Y pues miren, como pueden ver aquí, esto también va a costar a 100, a una gema nomás. Esto también va a costar una gema, toda una gema, amigos. Pero igual, acuérdense, esto también puede ser una gema y todo de la tienda una gema. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Y disculpen por no haber subido videos en 2 semanas. Lo siento, amigo. Amigos, pero les traigo este hack super curado, amigos. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Is it friend?